Provincia, qué placer estar con todos ustedes en la pantalla más federal que tenemos los argentinos, que es Argentinísima Satelital, mostrándoles los distintos caminos que recorremos en la semana. Esta semana estuvimos en la provincia de Santa Fe, Santiago, así que tengo un programón para mostrarlo. Y nos cruzamos a la provincia de Córdoba, a esta hermosa ciudad del este cordobés, que es la ciudad de Mortero. Patricia habló con la secretaria de Cultura, Luciana Luzardo, que esto le comentaba. Buenos días, muy contentos de recibirlos. Comentanos sobre el evento que tienen de ahora, la fiesta de primavera. Bien, bueno, es un evento que tenemos programado para el domingo 24, este próximo domingo. Es un evento familiar, por eso no lo hacemos el 21, sino el 24, para que bueno, toda la familia pueda asistir. Lo vamos a realizar a partir de las 15 horas en el Lago Norte, en el Parque Central de la ciudad. Un evento bueno, donde va a haber actividades para todas las edades, bandas en vivo, artistas locales, como por ejemplo Franco Boglione y su banda, Dayana Castro, Sergio Montenegro. Vamos a tener también Tres Cuartos, un grupo de rock, Tribu Urbana y el taller del Centro Cultural de Ritmos Urbanos. Eso va a ser un poco lo que va a pasar durante el escenario, durante toda la tarde. Y también, bueno, vamos a tener, como siempre, artesanos, emprendedores que nos visitan de afuera y también todos los morterenses para que, bueno, puedan tener ese paseo que tanto le gusta a la gente y puedan realizar sus ventas, por supuesto. También vamos a tener actividades para los más pequeños y un buffet a cargo de la Subcomisión de Fútbol Infantil de Urquiza, el cual van a recaudar fondos para un futuro merendero, es lo que me comentaba la gente de la subcomisión. Y bueno, como siempre, generando espacios para que todos los artistas puedan tener su lugar para expresar, para llevar sus propuestas y por supuesto para que toda la familia pueda disfrutar. La entrada es libre y gratuita, por supuesto, así que desde ya los invitamos a todos, a ustedes también, a toda la gente de su zona que quiera acercarse. Mortero es una ciudad muy linda donde, bueno, pueden encontrar desde gastronomía, entretenimiento, todo lo que quieran visitar, centros comerciales, bares. Es una ciudad muy linda y bueno, de paso los invitamos para que se acerquen. ¿El 24 a qué hora arrancaría? El 24 daremos comienzo a las 15 horas. Como siempre, tenemos acostumbrados acá a realizar eventos en el Parque Central. Vamos a seguir con lo que es la diversidad cultural, seguramente el Día de la Madre. Tenemos también para el 10 de noviembre una peña, la Peña de la Tradición, que la vamos a hacer durante la noche también en el mismo predio, que bueno, realizamos ahí los eventos porque es un punto de encuentro para todos los morterenses y para la región que nos visita. Así que quedaría todo más cómodo el punto. Sí, es un punto muy lindo y que de paso que aunque nosotros no generemos eventos, la gente ya se encuentra ahí. Se encuentra la familia, los jóvenes, los niños. Así que, bueno, yo siempre digo que es el punto que nos reúne a todos y queda justo en el centro. Así que es un lugar muy bonito. Bueno, estoy orgullosa de poder trabajar siempre para generar estos espacios. Todo muy contento y siempre los acompaña la gente cada evento que hacen.
Por supuesto, por eso mismo te comentaba recién que tratamos de hacer eventos familiares para que desde el más chiquito hasta el más grande pueda disfrutar con distintas propuestas, donde se reúne toda la familia, como siempre digo, y la verdad que siempre acompaña, cada vez se hace más grande y vemos reflejado todo este trabajo de bueno, lo que es en mi gestión 8 años. Se ve reflejado en la región de cómo fueron tomando lo de Morteros para hacerlos en sus pueblos, en sus ciudades, así que la verdad que muy contento que se pueda replicar en toda la región. Ya se hace tradicional todos estos eventos que siempre hacen, porque todos los años lo vienen haciendo siempre, ¿no? Por supuesto, hace, como te comentaba recién, hace 8 años, y la idea fue revalorizar el artista local. Que por ahí estaban medio olvidados, digamos, o no se generaban tantos espacios para que uno pueda tocar, o cantar, o bailar. Así que esto de revalorizarlos y, por supuesto, también de pagarles, es bueno, le da la importancia y el valor del trabajo de cada artista. Así que la gente lo aceptó, por supuesto, los acompaña y les da el aplauso que se merecen, y la verdad que es muy lindo porque bueno, uno siempre tiene que querer a su pueblo y, por supuesto, a sus artistas, y porque es lo que nos representa cuando salen de acá, nos representan a cada pueblo. ¿Serían invitados todos los artesanos también para que puedan representar su artesanía el 24 de septiembre? Claro, todos los artesanos de Mortero, por supuesto, están siempre ellos. Y bueno, también tenemos gente de afuera que nos visita generalmente. Y bueno, se comunican al 405508, que es el número del Centro Cultural donde estamos ahora. Y bueno, y ahí les pueden pasar información la secretaria. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Por favor, un gusto, y bueno, desde ya invitar a toda la gente de la región donde ustedes vienen, que puedan venir a visitarnos y conocer nuestra ciudad.